El Día de las Ánimas o Anima Yerkestakwa, como lo conocemos los purépechas, es un rito ancestral que da cuenta de la cosmovisión prehispánica de la vida y de la muerte, no como fuerzas antagónicas, sino complementarias. Sin embargo, la celebración actual fusiona las dos creencias, lo que llamamos sincretismo, pues los pueblos purépecha han absorbido el credo católico y lo manifiestan a su forma particular de ver, de sentir y espiritualizar los ritos. Para poder comprender con mayor claridad, debemos de conocer el sentido de ánima, pues no es un sinónimo del alma, como lo conocemos por la tradición católica. El ánima tiene una vitalidad más fuerte, dada la cosmovisión de los purépechas, que da cuenta de que la muerte no es un aniquilamiento, no es un anular la existencia, sino que es necesaria como una parte de la vida. La muerte o esta transición es una puerta que complementa la vida y que esa puerta se puede volver a abrir para visitar a sus seres queridos. No es entonces el Día de las Ánimas o Anima Yerkestakwa un recordatorio solamente o recordar o una conmemoración del difunto, sino que es una vivencia afectiva, una vivencia con la persona que se nos ha ido y que esa noche del primero para el 2 de noviembre viene a visitarnos.